semblanza del doctor Adalberto. Él cursó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional la carrera de Ingeniería en Computación, maestría y doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, con especialización en el área de redes neuronales y sistemas inteligentes. Hizo estudios postdoctorales en Berlín, Alemania, con vehículos autónomos, concretamente para desarrollar un prototipo de silla de ruedas eléctrica autónoma que pudiera permitir una navegación en espacios interiores. Al cabo de un año, y luego de participar con el prototipo de silla de ruedas inteligente en el campeonato Robocop en Holanda 2013, el doctor recibió nuevamente apoyo en Alemania para desarrollar un prototipo de interfaz cerebro-computadora con la finalidad de proporcionar comandos de control a la silla inteligente. Debido a las dificultades de poder entrenar a las personas en el control de la silla, el doctor se puso en contacto con la doctora Petra Ritter, investigadora en neurociencias de la Universidad Médica Charité de Berlín, quien lo invitó a colaborar en un proyecto procesando señales cerebrales humanas para conformar un espectáculo multimedia denominado el sueño virtual. En este proyecto observó la complejidad que implica detectar o interpretar información del cerebro humano a través de diademas colocadas en la cabeza y conocer mucho mejor la manera en que diferentes regiones cerebrales interactúan para dar forma a nuestros pensamientos. Posteriormente, con un equipo de emprendedores, integraron una empresa en Alemania dedicada al desarrollo de herramientas cerebrales móviles en teléfonos celulares y tabletas, donde los usuarios pudiesen entrenar diariamente mediante diademas portátiles sus habilidades para controlar sus estados mentales, relajación, excitación o concentración. Terminando de este proyecto, retornó a la Ciudad de México como investigador de la Universidad La Salle en el área de robótica, visión computacional e inteligencia artificial y profesor tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Luego de un año de trabajo en México y de recibir una oferta para trabajar en el desarrollo de automóviles autónomos, el doctor Llarena regresó a Alemania para en esta ocasión colaborar en proyectos inteligentes en la industria automotriz. Los desarrollos ya se encuentran hoy presentes en vehículos alemanes, franceses, italianos, chinos y próximamente japoneses. Alberto Llarena nos acompaña con esta en el mes de la inteligencia artificial. Y, doctor, ¿qué tan inteligentes pueden ser las máquinas? Lo dejamos con la gente de las redes de los planetarios. Muchas gracias, licenciado Hernán. Gracias por compartir con nosotros esta información. Recordamos a nuestro público que sigue la transmisión que pueden realizar sus preguntas a través de las páginas de Los Planetarios. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Radio Maya Internacional que siguen esta transmisión. Cedo la palabra al doctor Alberto Llarena. Adelante, doctor. El escenario virtual es todo tuyo. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Roberto. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, muchas gracias por la introducción también. Una pequeñísima corrección, todavía me encuentro en Alemania, en esta ocasión en la ciudad de Düsseldorf, todavía trabajando, desarrollando permanentemente los vehículos autónomos, de eso les queremos contar, pero bueno, esperamos ir pronto en cuanto no sea posible a México y a la Ciudad de México. ¿Verdad? Desde Alemania. Oh, muchas gracias, doctor. No, un abrazo hasta allá. Es un placer siempre, no hay ningún problema. Entonces, voy a comenzar compartiendo mi pantalla para poder platicar de la presentación. ¿Sí? Ustedes me indican cuando ya puedan ver mi pantalla para poder dar inicio. Listo. Ok, está en proceso, ustedes me indican. Adelante, se ve bien la pantalla. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, déjenme minimizar. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. La práctica se denomina vehículos inteligentes autónomos, aunque vaya. Pueden ver que ya una trayectoria muy grande en cuanto a inteligencia artificial, redes neuronales. Pero vehículos inteligentes, ¿por qué? Porque digamos que dentro de la rama de la inteligencia artificial, las aplicaciones más inmediatas en las cuales podemos
poco de esta inteligencia artificial. Voy a avanzar un poco en la presentación. Ahí está. Entonces ya es todo en orden. Entonces voy a iniciar un poco. En los años 60, de hecho, es una caricatura, yo no soy tan grande, a lo mejor esa caricatura en México la pasaron en los 70, incluso hasta los 80, pero bueno, la idea viene desde los años 60, la cuestión muy ligada, vemos aquí una familia del futuro, en ese entonces, pensado 100 años después, 2062, esto salió en 1962, se pensaba que ya en 100 años los automóviles volarían, como pueden ver ahí en la animación, inclusive que en la casa ustedes pueden ver literalmente el uso de robots, ya como digamos, en la ayuda doméstica. Esta era la idea que se tenía en los 60, inclusive por aquella época. Yo de chico veía esta serie. Bueno, hay algunas ideas todavía que van a tardar, como el coche se convierte en un portafolio, pero lo que me llamaba la atención de estas escenas es que vemos de alguna manera que ya la idea, algunas ideas que voy a cambiar mi puntero, perdón, por... rotulador, color, ok, flecha, está bien, espero que se vea, pero bueno, perdón, déjenme cambiar, no tengo el láser, bueno, este es un rotulador, ok, ya desde aquella época ya había algunas ideas, ¿verdad?, como que ahora ya son parte de la vida cotidiana por las cuestiones que todos sabemos de esta desafortunada pandemia que estamos sufriendo, pero ya la idea de tener remotamente, digamos, transmisiones a distancia, ya era cuestión de que ya se veía en esos años. Algo curioso es que, pues sí, definitivamente, si se fijan aquí, en aquella época todavía no se pensaba que pudiera haber pantallas planas, entonces obviamente es una visión futurista, pero bueno, no llega a la realidad. Un poco más adelante, 40 años, ¿sí? 40 años, hace 40 años, había una serie, alguien se acordó, ¿título en español que me digan? El key del auto... ¡Ay! La mitad. El auto increíble, le pone así. Como, digamos, el título... Historia, básicamente, el auto increíble se llamó en español. Exactamente. Y digamos que el personaje principal era Michael Knight, ¿sí? Que era una especie como de investigador privado. Y entonces era un coche que le resolvía la vida, era un coche con inteligencia artificial, podía hablar, de hecho le hablaba a Kit, se llamaba el auto, este era el súper sofisticado panel de control, ¿sí? del coche, ¿sí? En aquellas épocas, esta sí yo la veía, de chico, pues se me hace súper sofisticado. Entonces, y era un coche que ya por sí mismo pensaba, se manejaba solo, y bueno, hace 40 años se pensaba que los coches ya pudieran llegar a ese nivel. Un poco más adelante, hace 20 años, ya sale una película que fue muy famosa, dirigida por Steven Spielberg, dedicada a Stanley Kubrick, se llamó Inteligencia Artificial. En esta película me gusta mucho, se habla un poco de dos tipos de entidades humanoides en la Tierra. Uno son los orga o orgánicos, que somos los seres humanos, biológicos, y los meca, los mecatrónicos, los mecánicos, que eran toda la serie de robots. Entonces la historia es muy, muy hermosa porque se trata de un robot, de este niño que es un robot, que desarrolla sentimientos, ¿sí? Aprende a amar. Y entonces el niño comienza a tener sentimientos y finalmente dice, en la misma película, maltratan a los robots y se pregunta por qué esto es así. Entonces es muy interesante el que se plasme la idea de que las máquinas puedan sentir, puedan tener sentimientos. Y finalmente la película, no quiero decirles el final, pero una parte de las más emotivas es que después de cierto tiempo sucede algo y los humanos ya no existen más en la Tierra, y una raza que llega de... Este niño resulta ser la última... La última traza, perdón, digamos, del espíritu humano. Y entonces resulta que estos, digamos, humanoides que ven mecatrónicos que han evolucionado porque hubo una catástrofe. Y entonces
reviven el niño, bueno, nada más lo reconectan, y bueno, el niño tiene un sueño, se le aparece el hada de los sueños que le pide regresar con su familia. Es interesante cómo un poco va cambiando, digamos, la idea de los seres mecatrónicos puramente, digamos, del punto de vista de poder efectuar cuestiones como volar o no sé, limpiar una casa, a cuestiones ya más importantes, más humanas. Y entonces, por ahí, por esa época, hace 15 años, yo pensé, no a raíz de la película, pero a raíz de concluir mis estudios de licenciatura y de un poco incursionar, se me ocurrió buscar en un buscador la palabra en robótica en México, y encontré un grupo del doctor Jesús Abash, ¿sí?, de la maestría en ciencia y tecnología de la computación, y me uní a él. Entonces, y de ahí, digamos que parte una historia paralela en la cual me lleva al punto que estoy ahorita. Y finalmente, hace 15 años, yo comienzo un poco a trabajar más con lo que es la inteligencia artificial. Estudié la maestría y el doctorado precisamente en redes neuronales, sistemas inteligentes. Y bueno, y de ahí, y por las buenas experiencias que tuve representando a México en competencias internacionales, como fue Robocop, con diferentes tipos de robots, tuve la suerte, la fortuna también de conocer al doctor Raúl Rojas, que está ya marcado aquí, Raúl Rojas González, quien es, me parece que está a punto de retirarse, si no sé, que se acaba de retirar estos días, de la Universidad Libre de Berlín, un mexicano que fue en el 2012 galardonado como el mejor profesor de licenciatura en toda Alemania, y es de origen mexicano, es mexicano. Entonces tuve la fortuna de ser invitado por él para poder hacer unos estudios allá en la Universidad Libre de Berlín. Entonces, a raíz de eso, y una vez llegando a Berlín, comienzo a trabajar un poco más, digamos, en un prototipo ya, pasé un poco de robots, jugadores autónomos. Y en la Universidad Libre de Berlín, desarrollaron un automóvil inteligente, un automóvil capaz de manejarse por sí mismo. Y mi labor fue desarrollar una silla de ruedas. Ahora, con la dificultad de que, pues, la silla de ruedas tenía que funcionar en un ambiente interno, en el cual, al ratito vamos a ver un pequeño video, es mucho más difícil. Las calles están adaptadas para los autos, tenemos, bueno, en México, muchos valles, muchos topes, no están marcados los carriles, pero en alemán es mucho, muy sencillo, no existen los topes, las señales de tránsito son muy claras. Entonces, de alguna manera, el reto de poder desarrollar una silla de ruedas eléctrica en interiores, aparte de una silla de ruedas muy voluminosa, fue bastante, bastante fuerte, pero afortunadamente, dentro de los primeros meses de trabajo, pudimos lograrlo, y pues la impresión fue muy buena. Aquí, en realidad, lo que vemos, déjenme ver, aquí donde está mi marcador, exactamente, aquí estoy en mi oficina en la Universidad Libre de Berlín, con alguno de los robots. Aquí podemos ver las sillas de ruedas eléctrica. Aquí estoy en una interfaz cerebro-computadora, que es la que ven aquí de un anuncio del periódico. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando se desarrolla un vehículo inteligente, como la silla, que es capaz de recibir comandos, como vea la cocina o vea la entrada, en realidad el nivel de control que se requiere del usuario es mínimo, en realidad. Entonces, lo que pensábamos en una segunda instancia era decir, bueno, si tengo una silla de ruedas eléctrica autónoma, ¿quién la necesitaría? Pues una persona que finalmente no obtuviera ni siquiera la capacidad de mover sus brazos o mover su mano, porque finalmente con un joystick, como el que ven por aquí abajo, con una interfaz, es muy fácil mover la silla eléctrica. Entonces, decidimos, pues, incursionar un poco en lo que son los sistemas cerebro-computadora para poder entrenar a la silla. Y quisimos originalmente poderla controlar como manejamos un auto, pero esto es mucho, muy difícil por las razones que les voy a comentar a continuación. Entonces, esto trabajamos. Ahora, los proyectos fueron muy interesantes en la Universidad de Berlín, robots futbolistas, un proyecto de robot abeja, un bastón con una abejita que se movía, el ritmo y de la dirección indicaba a las demás abejas dónde estaba el alimento, así se comunican las abejas. Robots humanoides, vehículos, automóviles, miniatura,
para manejo autónomo, drones y un vehículo autónomo, por supuesto, y la silla de ruedas eléctrica. Y, por cierto, un proyecto muy interesante del espacio, una competencia en Alemania, en esa época de autónomamente el espacio. Como ustedes pueden ver, el boom de la inteligencia artificial y de las redes neuronales artificiales y de la automatización, pues en aquellas épocas comenzaba apenas, pero bueno, se pretendía poner en todos lados. Eso es un poco relacionado a lo que es este proyecto de Berlín. Posteriormente, hace 5 años, volviendo atrás en el tiempo, y como comentaba en la introducción muy acertadamente, entonces recibimos la invitación para tener un proyecto conjunto y estudiar un poco más a fondo el cerebro humano con la Universidad Médica de Charité en Berlín, una universidad muy famosa donde muchos premios Nobel se han dado ahí. Y entonces empezamos a trabajar con grupos de neurocientíficos estudiando un poco más a detalle el cerebro humano, no solo hasta el nivel de la inteligencia artificial actual, sino en realidad, es decir, en programas que emulan, ¿sí?, hasta cierto punto, una escala muy reducida, la operación biológica de un cerebro animal, de un cerebro humano. Entonces, aquí estoy yo trabajando un poco, y recibimos también dentro del grupo una invitación muy interesante, ahorita vamos a ver el video, para desarrollar un espectáculo multimedia dentro de un domo que se proyectaba de un sueño virtual, en el cual las personas con estas diademas y trabajando sus estados de relajación y concentración, eran capaces de modificar una animación que se daba dentro del domo, para que se denominaba el sueño virtual, y que dependiendo de su estado emocional durante el sueño, podían mover un avatar o algún tipo de hacer un efecto, inclusive musical, en esa, en toda esa animación. Un proyecto muy interesante, muy, muy animado, y como una ramificación de ese proyecto, también comenzamos a trabajar con un sistema de emprendedores, esos métodos de entrenamiento a interfaces. Aquí estoy haciendo una demostración en el área de, y haciendo pues presentaciones con inversores, y ahorita vamos a ver dentro de un ratito un poco cómo trabaja. Desarrollamos un juego interactivo muy, muy, muy alegre para poder trabajar esos estados de relajación y de concentración. Entonces, un poco la experiencia. Y hace 3 años tuve la fortuna también de regresar a México para trabajar en el área de robótica de la Universidad de La Salle. Y pues aquí estoy con el doctor Rojas, Raúl Rojas, quien desarrolló, gracias al apoyo alemán, que es del gobierno alemán, y del Instituto Goethe de Estudios Alemanes en México, para desarrollar una serie de automóviles miniatura, que estos fueron donados a universidades mexicanas. Aproximadamente existen actualmente alrededor de 40 prototipos que están operando, y se desarrolla una categoría de vehículos autónomos para poder fomentar el desarrollo y también hacer que los jóvenes mexicanos en la robótica incursionaran en esta área, que ahorita está no solo muy de moda, es un área muy competida y donde hemos tenido muy buenos resultados en materia, digamos, laboral. Estamos muy bien posicionados, el talento mexicano. Entonces, aquí estoy en la Universidad La Salle, trabajando con el robot miniatura, y pues básicamente ese mismo año, ustedes saben, hace 3 años, surgió también el 19 de septiembre, en el aniversario de los sismos, volvió a suceder un evento de este estilo. Afortunadamente no de la gran magnitud que había pasado antes, pero bueno, esto también nos llevó a experimentar lo que son las clases virtuales otra vez, modelos de Zoom, de nuevo la solidaridad, y pues obviamente de nuevo la dificultad también de poder hacer la enseñanza a distancia. Y posteriormente recibí la invitación hace 2 años y medio de poder venir a la ciudad, a Alemania, regresar a la ciudad de Düsseldorf, concretamente a la empresa ZF. Muy interesante esta empresa. ZF viene de Zeppelin. Era una empresa Zahnradfabrik, o sea, la fábrica de engranes, literalmente. Esta era una fábrica que su casa matriz se encontraba escondida entre en los Alpes del lado de Alemania, y en la ciudad de Friedrichshafen, el puerto de Friedrichshafen, era la fábrica de los zeppelines. Ustedes se preguntan, ¿dónde los zeppelines, esos globos
aerostáticos enormes que durante la segunda para transportarse, que no sirvieron para nada, obviamente no te. Pero bueno, ahí era, esa empresa se transformó en un productor primero de autopartes eléctricas para automóviles y después en un productor de. Tal es así que esta empresa lo que se dedica actualmente es a desarrollar algo, digamos, podemos decir, elementos como cámaras, como radares inteligentes. ¿Qué es esto? En realidad, hay muchas empresas, y más en Alemania, en el ramo automotriz, Audi, BMW, Mercedes, y en todo el mundo, que son clientes de ZF. ¿Qué quiere decir? Estas empresas no tienen el área de investigación y de desarrollo porque es muy costoso. Entonces, lo que hacemos aquí, desarrollamos los algoritmos que se les venden a esas empresas, se venden dentro de los sensores, y entonces nos piden, por ejemplo, hace poco en los italianos Fiat, les desarrollamos para uno de sus autos, o varios de sus autos nos dan el modelo, las características, y se les envían el sistema de cámaras, radares, a un muy bajo costo, tengo que decirlo, y digamos, un teléfono celular puede tener una capacidad similar, hasta mucho mayor, de la de las computadoras, si podemos llamarles así, que en las cuales los algoritmos de navegación autónoma funcionan en los autos, y deben de durar, obviamente, 30, 40 años, o sea, el reto es bastante grande. Entonces, y bueno, finalmente, ustedes saben, hace un año lo que sucedió, sí, un poco hace más de un año, obviamente, aquí hace un año porque el 16 de marzo del año anterior se dio el encierro, pero digamos que la humanidad entra en una nueva etapa, la etapa en la cual toda esta parte que platicábamos de visión remota, de telecontrol, vehículos inteligentes, inteligencia artificial, se hace un poco más necesaria que nunca, es decir, en el sentido de que ya estamos hablando de distanciamiento, al trabajar, pues trabajar en la casa, cuestiones de que hay que limitar, digamos, la movilidad, son cuestiones que finalmente, en las cuales la inteligencia artificial, no como tal, sino la movilidad, puede ayudar. E inclusive también en el análisis de algunas, por ejemplo, tendencias de dispersión de lo que es el virus, de contagio, modelos matemáticos, sino modelos de simulación ya más complejos que puedan medidas son convenientes, pues se vuelven un poco más necesarios que no. Finalmente, haciendo un resumen de todo esto, finalmente llegamos al punto en el cual, como vemos aquí abajo, me invitan a un programa de conectar mi computadora porque se me está quedando sin batería, lo siento. Hacemos una demostración en un programa en vivo donde el presentador habla sobre cyborgs, es decir, el transhumanismo, que quiere decir que en cierto punto, como estamos viendo, es muy difícil, y como les explicaba, el poder hacer que las computadoras o los robots puedan interactuar con un humano, o simplemente podemos controlar un vehículo con nuestro pensamiento. Entonces, si habláramos un poco de la inteligencia artificial como una capacidad, como una manera que las computadoras o los elementos, digamos, de hardware puedan aprender o puedan programarse de alguna manera más sencilla, entonces viene la pregunta más grande, que es decir, y hablando desde esta imagen, este es un chico que nos mandaron también de TV Brasil directamente, porque querían ver si era cierto que se podía controlar la silla con el pensamiento. Es muy difícil en realidad, porque todavía llegar a pensar que con el pensamiento podemos controlar, así como manejar un auto, es muy muy difícil. Y lo vamos a ver ahorita en un pequeño video. Pero la idea de que la autonomía, si tenemos un vehículo autónomo, ¿de qué manera puede interactuar? Bueno, al más alto nivel. Es decir, por ejemplo, si no es necesario controlar una silla autónoma, nada más es necesario decirle a dónde tiene que ir, si tiene que ir a la cocina, a la sala, a la entrada. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en un pequeño video que voy a narrar un poco para que ustedes se den una idea de cuál ha sido la trayectoria. Estos eran mis primeros, digamos, desarrollos, los primeros desarrollos. Un robot que apenas se movía, este es el doctor Jesús Savage. Esto fue en.
Después en Atlanta 2007, donde obtuvimos tercer lugar de seguimiento, pero este es un robot hecho. Está la persona de China, está caminando y el robot lo tiene que... Entonces ahí está, va dando la vuelta a la persona. Un poco para el video, perdón. Posteriormente, como les decía, comienzo a trabajar en la silla de ruedas autónoma e inteligente y pensando de que es posible controlarla con el pensamiento. ¿De qué manera? Bueno, si es una silla inteligente, lo único que tenemos que nosotros es concentrarnos para pedirle que avance, porque la silla va a evitar obstáculos. Y estos son dos presentadores de la televisión alemana que querían igual ir y probar la silla, que era posible poderla manejar. Efectivamente lo lograron. ¿Por qué? Porque una silla inteligente nos va a hacer la vida más sencilla. ¿Por qué? Porque va a evadir los obstáculos y nos va a hacer la navegación mucho más fácil. Este es uno de los proyectos también de la universidad con el doctor Rojas, este es uno del equipo de trabajo, este es el doctor Rojas, estoy yo ahí, que un robot espacial, la idea era hacer un evento en el cual pusieran un robot en medio de una arena, en medio de un ambiente simulando Marte o algún planeta exterior, y entonces... Este vehículo se tenía que mover autónomamente o semiautónomamente, con un retraso de aproximadamente 8 o 10 segundos, y emulando lo que es la transmisión desde la Tierra. Después también en la televisión, un presentador, este es el presentador que les explico, que les comento del programa de transhumanismo de Cyborgs, también prueba la silla y dice, a ver, ¿es posible que podamos con las máquinas interactuar un alto nivel? Y dice, sí, esto funciona en principio y eso se me hace muy, muy interesante, comenta él, pues dice, porque sería una manera de poder hacer que las personas con algún tipo de discapacidad pudieran recobrar, digamos, sus capacidades motrices. Sin embargo, esto es muy difícil, este es un programa especial también en la ciudad de Berlín y llevaron a este chico, un chico con discapacidad que quería probar la silla. Y ahí estamos viendo lo mismo, después del entrenamiento, a pesar de que la silla es autónoma, simplemente el hecho de relajarse, concentrarse, muy, muy, muy difícil de poderse detectar con estas diademas. Hizo su voz y le dijo a la silla, silla, ve a la cocina. La silla, ese día, como de malas, sí, todo el pasillo, pero no chocó ni una sola vez, no hubo ningún problema. Y como ustedes pueden ver, muy cómodamente la silla es capaz de, obviamente con un mapa del lugar y definiéndole a qué le llamamos cocina, sale el poder navegar. Aquí yo le estoy diciendo, silla, por favor vea la cocina, voy a subir un poco. Y la silla lo que hace es que de manera autónoma ya tiene una ruta predefinida para poder llegar a cualquier lugar, puede evadir los obstáculos, navega por sí misma, yo no la estoy controlando, ¿sí? Ahí no estoy utilizando la diadema cerebral, y la silla lo que hace es que por sí misma navega, ¿sí? Ahí va a llegar a la cocina, le indico que vaya a la cocina, y después le indico ubicaciones sucesivas. Voy a adelantar un poco el video. Ahí está, y finalmente le digo que se vaya a estacionarse, que se vaya a mi oficina, a mi cubículo, mi laboratorio. Entonces ahí van a ver, va a entrar, y es completamente autónoma la silla. Obviamente ustedes ven el tamaño de la silla, ¿sí? Comparado con el tamaño del ambiente de trabajo, y bueno, el control, el poder hacer que no choque, fue un poco más difícil, obviamente. Y aquí lo que estoy dando es dándole comandos, derecho, ¿sí? Izquierda. Alto, después le digo, por ejemplo, de frente. Y la silla lo que hace, entonces, navega, obviamente si detecta, ahí no utilizando ningún tipo de mapa, entonces simplemente detecta los obstáculos, trata de evadirlo, ajusta la velocidad y se mueve. Está un poco adelantado para que sea más rápido la visualización, pero ustedes pueden ver también cómo, también en un nivel de, al ratito vamos a ver los niveles de automatización, ¿sí? De los vehículos inteligentes. Este es un modelo en el cual no tenemos que estar manejando todo el tiempo, pero nada más le indicamos en qué momento tiene que dar vuelta a la izquierda, tiene que dar vuelta a la derecha, tiene que detenerse, y esa es la idea. Dijimos, bueno, vamos a tratar de utilizar eso, este tipo de comandos izquierda-derecha, para poder controlar con una diadema cerebral. Parte del trabajo con la Universidad Charité, están viendo una pantalla.
se pone uno esta especie como de gorro, el gorro que detecta las señales de electroencefalografía, y lo que tengo que hacer es, se tiene uno en alguna de las flechas que están en la pantalla, y tarda un poquito de tiempo, y esa es la manera de darle órdenes a la silla. Es todavía muy complicado, obviamente, ¿sí?, el tratarla de controlar. Y fuimos un poco más allá, queriendo hacer un experimento de controlar un robot futbolista que están viendo ahí en el fondo. Tenemos esto, un robot futbolista, y estoy tratando de ir, y ahí tiene una pelota por aquí escondida también, la cual yo tengo que hacer que el robot vaya y patee. Y para eso tengo una pantalla de computadora con la imagen que está viendo el robot, y me tengo que concentrar en las flechas para tratar de que gire. Entonces, fue una tarea muy difícil, apenas si pude hacer que el robot rozara la pelota, pero créanme, es mucho, muy difícil. Entonces, el poder pensar que todavía va a haber algún nivel en el cual los humanos interactúen mentalmente con las máquinas. Y, de nueva cuenta, la televisión alemana quiso ir a probarlo, y efectivamente, en este caso, los presentadores de este programa llevaron, y pues es el robot humanoide nuevamente, y la idea es nuevamente, concentrándose en las flechas, que el presentador exactamente pudiera elegir hacia dónde el robot iba a girar o pudiera hacer algún tipo de acción. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque finalmente la robótica va poco a poco, ¿sí?, desarrollando más motores, dentro de poco ya va a ver el músculo artificial, pero la interacción que se requiere con humano es a nivel cerebral, es decir, a nivel que nosotros podamos rápidamente decidir, ¿sí?, pensar y hacer que las máquinas actúen. Y si no estamos utilizando nuestros miembros corporales, nuestras manos, nuestros pies, como manejamos los autos, entonces esto es muy difícil, es tremendamente complejo. Entonces, y ahorita vamos a tocar un poco de la complejidad que implica desde el punto de vista de inteligencia artificial hacer que las máquinas sean inteligentes, pero hacer que las máquinas entiendan un poco, digamos, a un alto nivel las órdenes humanas o la interacción con humano es dista de estar, digamos, al alcance, digamos, de la... Aquí pueden ver ustedes, ya hablando de lo que es el desarrollo con la Universidad de Charité, ven ustedes la base de lo que denominamos el sueño virtual, que es decir, ya un poco, a entender un poco las señales cerebrales humanas. Lo que sucede es que ven de la parte derecha, van a las áreas, ¿sí?, la parte, digamos, la parte trasera de la cabeza, la parte occipital, y cuando cerramos los ojos, ¿sí?, o cuando estamos muy relajados, hay ondas beta, que son de muy baja frecuencia e indican relajación. Y cuando abrimos los ojos o estamos concentrados, las ondas aumentan su frecuencia y se denominan señales. Dependiendo, pueden ser gamma, pueden ser beta, pueden ser delta, dependiendo del digamos, de su frecuencia, ¿sí? Alfa. Entonces, con esta frecuencia es la que se utiliza para desarrollar un espectáculo multimedia denominado My Virtual Dream, mi sueño virtual, en el cual estamos viendo que aquí cuatro soñadores, cuatro personas con estas diademas comerciales, no la diadema médica, esa gris, ¿sí?, lo que hacían es que se sentaban dentro del domo con una serie de espectadores y aprendían a trabajar sus estados de relajación y concentración. Aquí estoy yo. Mientras más relajado están en una primera fase de entrenamiento, ¿sí?, estos simbolitos, estos como gemas, comienzan a brillar y se van al centro de la pantalla. Cuando la gente se enfoca o comienza a tener una actividad mental, estos avatares se vuelven un poco como transparentes, se hacen chiquitos y se alejan. ¿Por qué este es un buen experimento? Es un experimento de los neurocientíficos, porque aquí el objetivo es, como ustedes veían en hace unos minutos, el poder relajar y concentrarse cuando estamos en nuestra casa sin ninguna alteración es bastante fácil, pero el poder estar dentro de un ambiente como este, digamos, ahorita van a ver, con animaciones, con músicos, con espectadores, y el tratar de hacer una relajación y concentración para controlar la escena, ¿sí?, es mucho, muy difícil, y es algo que, por ejemplo, si ustedes quieren dar una conferencia, una plática, o tienen un evento muy importante,
muy difícil de controlar, pero se refleja obviamente en su estado. Esta es la idea. Y después de una primera, de unos primeros, de primeros minutos, van a ver ustedes a ver, hay una transición de la etapa de entrenamiento de lo que se denomina el sueño. Y en la etapa del sueño, la cual empiezan a ver, dependiendo del nivel de los soñadores de relajación, ahí tiene muchísimas posibles combinaciones de videos y de interacciones. Este fue un evento diseñado por una artista visual, Jessica Palmer. Es un evento, pues fue bastante grande, tuvimos la asistencia, esto fue hecho en el 2013, no, 2015, que fue el 50 aniversario de la Universidad de Irvine, de la Universidad de California en Irvine. Entonces tuvimos una gran cantidad de personas yendo a probar, yendo a ver el espectáculo, y es, digamos, de una manera que los neurocientíficos pueden hacer lecturas, pueden tomar mediciones del cerebro humano con estas diademas. Son unas diademas muy económicas comparadas con las diademas profesionales, pero ellos les ayudan para poder hacer estos estudios. Y podemos ver aquí, le voy a dar un poquito, entrada ya a la animación. Cada uno de estos soñadores tiene un elemento de su color, un avatar, por ejemplo, es aquí una taza que va dando vueltas, que puede controlar con su estado de relajación. Y entonces, no solo eso, sino tiene una música, y hay música en vivo también. Entonces, es un elemento muy agradable, sí, muy interesante, y pudimos, recabar bastantes datos, muchos datos, ¿sí? que le sirven a los neurocientíficos y nos sirvieron también a nosotros para poder entender el por qué las personas, por ejemplo, cuando entrenaban para la silla de ruedas en el escritorio y con la diadema, lo podían hacer muy bien. Pero cuando están arriba del vehículo y lo quieren controlar de veras, es mucho, muy difícil. Y aún más, si están a punto de chocar ustedes con algún objeto y lo quieren detener o quieren que avance, si tienen algún problema emocional, nuestro estado emocional nos afecta muchísimo lo que es cerebral, es nuestra actividad cerebral. Y entonces, esto nos ayudó para poder visuales, para poder cuatro soñadores con sus diademas atrás, nos ayudó para poder entender un poco más y el poder comenzar a desarrollar a una aplicación para hasta una tablet, en el cual con una de esas diademas a su casa y podía entrenar diariamente. Después de una etapa de conexión, hay una etapa de calibración en el cual piensa el nombre de ese animal. ¿Por qué? Para poder tener una lectura de la actividad cerebral de las personas haciendo algún tipo de actividad mental de pensamiento comparada con el poder relajar. Una vez que pasaba la etapa de calibración, pasábamos al juego, en el cual hay un carácter animado que es esta especie como de gatito, el spider cat, que cuando se le indica, dice relájate para poder volar. Cuando la persona con la diadema se relajaba, lo que hacía es que se transformaba, ahorita vamos a ver, ¿sí? Le salían alitas, entonces podía evadir obstáculos, montañas. También se le pedía al usuario el poder enfocarse, concentrarse, buscar una actividad mental, cuentas, sumas, lo que sea, para poder, en este caso, ir al subsuelo, y se convertía, ahorita vamos a ver, se convierte en una araña. ¿Sí? Está a punto de pasar. Esta es una prueba inclusive que se hizo en vivo, y poder evadir obstáculos. Y obviamente, como en todo juego, volviendo a la misma dinámica del poder hacer que las personas se entrenen, hay un monstruo que lo está persiguiendo todo el tiempo, y que si no logran concentrarse para poder volar, perdón, para poder ir debajo de los obstáculos o relajarse para poder volar, el monstruo los alcanza y se los come. Y la idea es, cada vez hay un, si lo logran hacer, hay tres montañas y tres veces que tiene que ir uno por debajo, va subiendo de nivel de dificultad. Y al principio pensamos que iba a ser difícil, pero al final hubo gente que llegó hasta el séptimo nivel, no lo podíamos creer. Entonces dijimos, bueno, en realidad sí es posible, ¿verdad? Sí es posible el poder hacer que las personas se entrenen, cuando menos estos estados de relajación y de concentración. Y aplicación finalmente en este taller de emprendedor, ¿para qué? Para que la gente pudiera conocer lo que es esta idea. Y bueno, ahora
eso es lo que estoy haciendo. Son un poco diferentes, sin embargo, es parte de lo mismo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Son vehículos inteligentes en los cuales ahora el vehículo tiene que tomar decisiones, el usuario tiene que estar pendiente. A mi plática, para platicarles un poco más. Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien? Nada más para saber como cuánto tiempo más, unos 10 minutos, 15 minutos, ¿está bien? Vamos bien, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es la pregunta, y me parece que están en el mes de la inteligencia artificial. Ya han visto, les he puesto una, podemos decir, un resumen de varias aplicaciones de lo que llamamos inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Ahora que está muy de moda, también hay mucho temor de la inteligencia artificial. En todos lados se escucha inteligencia artificial. ¿Pero a qué le llamaremos inteligencia artificial? Bueno, pues es simplemente un conjunto de formas, de métodos para programar las computadoras. ¿Por qué las computadoras? Porque tiene que ser un elemento de control. Para que proporcionen las respuestas o las salidas correctas, o al menos las que esperamos, cuando se les proporciona cierta entrada. Es decir, la inteligencia artificial no es más que hace que la computadora, un programa, digamos, de computadora, ustedes les puedan decir, bueno, estas son las entradas, que la entrada puede ser, digamos, lo que es la distancia a la cual se tiene que seguir a la persona, o si tiene que evadir un obstáculo, o si tiene que avanzar la silla, o si tiene que elevarse el dron. Es simplemente... digamos, es la distancia, las entradas que necesitamos, la distancia, temperatura, y la salida es la acción que tiene que hacer. Entonces, inteligencia artificial no es más que una serie de técnicas matemáticas de computación para que le indiquemos a la computadora las entradas, la salida que debe proporcionar. Pero esto no es inteligencia en realidad, ¿sí? Lo que estamos haciendo los científicos e ingenieros en todo el mundo actualmente no es inteligencia. Sí, como tal. La inteligencia real sería los seres humanos proporcionar la respuesta correcta. Y no me dejarán mentir, todos aquellos que estén casados, de repente si su esposa les dice algún comentario, ¿cómo me veo? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Es verdad? Es muy difícil de repente decir, ok, tenemos que ser realistas, pero tenemos que ser cuidadosos. Es muy difícil si una máquina puede hacer eso. Entonces, el proporcionar las respuestas correctas e inclusive cuando no sabemos qué respuesta es la correcta, es la verdadera capacidad que nos hace inteligentes a los seres humanos. Y inclusive también unos animales, se puede decir que los animales tienen un tipo de inteligencia heredada, pero es inteligencia. Y en esto podemos hablar de que una de las técnicas más actuales, más comunes, se denomina el aprendizaje de máquina, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje de máquina? Pues aprendizaje de máquina es simplemente hacer que las computadoras den las respuestas. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, le indicamos las entradas a la computadora o la máquina y también le indicamos la respuesta. Entonces, es simplemente un modelo de cómo poder relacionar unas con otras. Hay métodos no supervisados donde no le decimos en realidad qué hacer, y la computadora tiene un poco que buscar patrones o generalizar, y a partir de esos patrones después podemos supervisar y decir las salidas que queremos que tenga la computadora. Entonces, ¿qué podemos decir de la inteligencia artificial? Pues actualmente le podemos llamar que es el lado oscuro de las ciencias computacionales. ¿Por qué? Porque no podemos exactamente interpretar el conocimiento que se almacena dentro de una gran cantidad de números. ¿Qué es esto? Y te les voy a explicar por qué números. Finalmente, los modelos que utilizamos en inteligencia artificial son modelos numéricos, donde un número es un valor que asocia cierta entrada con cierto tipo de comportamiento. ¿De qué manera? Bueno, de esta manera, ¿sí? Una de las áreas muy utilizadas en inteligencia artificial son los modelos artificiales de neurona. Del lado izquierdo vemos el modelo, digamos, biológico de neuronas, ¿sí? Y en un modelo neurológico en el cual tenemos nosotros de neuronas en nuestro cerebro. Son unidades básicas de procesamiento, las cuales reciben impulsos electroquímicos de entrada por las dendritas, especies de patitas, y el soma lo que hace es una especie de corrientes, y si estas, alcanzan un potencial, disparo, ¿sí? Hay una corriente de disparo que se
esto en los años 50, desde los años 50 y 60, bueno, los primeros modelos computacionales de Widrow, que son súper sencillos. Finalmente, la matemática súper sencilla es multiplicar una entrada por un valor. Todo esto se suma, entrada por valor, y si esto supera cierto umbral, cierto número, las computadoras proporcionan un 1, y si no, proporcionan un 0. Entonces, el modelo matemático para poder emular una neurona biológica con este tipo de modelo es muy básico, es el que se utiliza con mayor frecuencia en la inteligencia artificial actual, hablando de redes neuronales. Pero si habláramos un poco, y esto es muy interesante, un artículo que escribí en 2010, si hablamos nada más, digamos, si pensamos que cada una de las neuronas que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí?, en nuestro cerebro, ¿sí?, la emulamos con este tipo de función matemática muy sencilla, dados los miles de millones de neuronas que se requieren en un cerebro, si utilizáramos esas simples operaciones matemáticas, vemos en esta gráfica cuál es y si sabemos que las computadoras cada 2 años aproximadamente duplican su capacidad, su velocidad de procesamiento y capacidad de memoria, entonces, ¿en qué punto podríamos alcanzar no la inteligencia? Cabe aclarar, nada más la cantidad de operaciones matemáticas necesarias para que, si tuviéramos el mismo número de neuronas, ¿sí?, el procesamiento fuera similar. Podemos ver que actualmente, bueno, estamos en el nivel de un pececito dorado, ¿sí? Y finalmente, hasta el 2053, alcanzaremos la capacidad de procesamiento neuronal de un delfín, que tiene una masa cerebral un poco mayor a la de un ser humano, pero esto no estoy hablando de un nivel de inteligencia. Es este modelo tan sencillo, pero este modelo no nos sirve. Entonces, para darles una idea, en el 2003 los primeros robotitos que yo programé con redes neuronales utilizaban 4 neuronitas nada más. Después, otro robot que utilizaba 250 neuronas se podía mover libremente por las paredes y tratando de salir de un espacio desconocido. Después, como parte de mi doctorado en 2012, desarrollé 4.096 neuronas, ¿sí?, emulando lo que es el cerebro humano del ambiente, asociarlo, y entonces esto nos servía para que después el otro algoritmo pudiera navegar libremente y reconociera y aprendiera cómo era el ambiente. Y finalmente, hace algunos años, trabajé en este proyecto, el cerebro virtual de Virtual Brain en Charité, en el cual se empieza a cambiar un poco de aproximación, ¿sí? Hay un proyecto que se llama The Human Brain, en el cual el objetivo es emular, dentro de muchos años, ¿sí?, en 20 años, si no es que menos, se quiere poder tener una emulación de cómo trabajan las células biológicas, las neuronas biológicas. Y este es un modelo un poco más modesto, en el cual se pretende no emular toda la funcionalidad, porque ya vemos que eso hasta el 2053, si no es que después, si es que usamos modelos más complejos, no va a ser posible poder hacer que una computadora o una red, digamos, de computadoras lo pueda hacer. Entonces, aquí la idea fuera trabajar un poco más con señales del cerebro humano, y aquí es donde entra la parte bastante interesante del poder analizar un poco con sistemas de tomografía funcional, escaneo funcional magnético, y poder, ¿cuál es el objetivo? Como decíamos originalmente, pues poder que la persona piense en su casa, o que piense ir al baño, o que piense ir a la cocina, ¿sí? Y entonces esto de alguna manera se puede entrenar con estas diademas del teléfono celular. ¿Para qué? Para que al final la persona, su teléfono celular sea el cual se comunique con la silla de ruedas autónoma, o el vehículo autónomo, y sea el cual ejecute la orden. Entonces, este es un nivel que sí es factible que se pueda dar, ¿sí? Que podamos hacer que estados emocionales puedan ser reconocidos de alguna manera, ¿sí? El deseo, si tenemos hambre, el deseo va a ser muy fuerte, ciertas áreas se activan del cerebro, entonces que esto pueda ser detectado para poder controlar. De eso, vamos con el pensamiento, pensar exactamente y decir lo que va a ser, de eso dista mucho todavía, inclusive del 2062, como decía la ciencia ficción. Y precisamente por eso, y ya casi voy a llegar al punto final de la plática, hablando de los automóviles autónomos, para que un auto se maneje por
cual falta mucho. ¿Por qué? Porque no es fácil y hay problemas, problemas técnicos, problemas legales, problemas morales. Si un vehículo autónomo choca y lastima a una persona o mueren los ocupantes, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del dueño del auto? ¿De la compañía que vendió el auto? ¿De la compañía que desarrolló el algoritmo? ¿De los ingenieros que programaron el algoritmo? ¿O de las compañías que desarrollaron los sensores que fallaron? Entonces, estos son los 5 niveles de autonomía en los cuales también los vehículos autónomos, los automóviles deben de funcionar, o sea, se prevén. El nivel 0, el conductor maneja todo el tiempo. El primer nivel, el conductor únicamente, estos ya hay obviamente, el sistema de crucero, hay muchos automóviles, uno va en carretera, enciende velocidad de crucero y el solito adapta la velocidad, pero nosotros tenemos que manejar la dirección, ¿sí? Una de las dos cosas se hace. Nivel 2, lo que hace el conductor, ¿sí? Ya tanto la velocidad como la dirección se manejan por sí mismas, pero el conductor tiene que estar todo el momento monitoreando. Nivel 2, esto ya hay en la actualidad. Ahorita estamos en la transición al nivel 3, en el cual el conductor no necesariamente tiene que monitorear siempre el sistema. ¿Por qué no podemos ir allá? Porque legalmente todavía se requiere que sea cualquier tipo de accidente, el conductor tiene que estar pendiente. ¿Por qué? Porque también es muy difícil el poder hacer que los vehículos manejen con los sensores actuales. Entonces, esto se requiere. Nivel 4, el conductor ya no se requiere en ciertos casos, y el nivel 5, que es el mayor grado de autonomía, no se requiere nunca un conductor para nada. Y bueno, la dificultad no solo va en el ramo de lo que queremos que haga, sino en el nivel de sensores de automatización. Los primeros prototipos que teníamos se manejaban, ¿sí? Los modelos actuales, 4 radares de visión, una cámara, ¿sí? Un radar frontal y, como puedes ver, este año, en los próximos 2 años, muchísimas adiciones de sensores, de cámaras, hace que sea mucho más complejo. Y algo que no hemos visto es cómo vamos a probar los coches que no tengan problemas. Si lo hacemos en un ambiente real, van a chocar. No es posible. Entonces, también se tiene que avanzar, y se ha avanzado también en la simulación tridimensional de los ambientes, donde ya podemos ver aquí, ¿sí? Un ambiente muy realista, donde un automóvil, bueno, bastante realista, puede ser programado para ver, y con sensores virtuales, para poder ver el funcionamiento de los algoritmos. Sí, este es un tipo de investigación que se hace también en una de las universidades con las que tenemos convenios de colaboración. Esto es muy bueno y lo tengo que decir, en Alemania, la vinculación entre la academia, entre las universidades, las escuelas y la industria es bastante buena. Entonces, esto hace que las empresas desarrollen muy rápidamente tecnología. Y este es un ejemplo, lo que les decía, ven ustedes aquí, son redes neuronales conectando matemática muy sencilla como la que les indiqué, para hacer que en este caso haga una predicción de la trayectoria, la cual va a poder seguir un vehículo que va enfrente y que vamos a tratar de seguir con un algoritmo. Entonces, esto es lo que se está haciendo. Y no solo eso, sino hablaré de esto, que es una de las grandes, digamos, no digo desventajas, pero uno de los grandes frenos para el desarrollo de tecnología, que es, obviamente nadie quiere comprar un automóvil que pueda chocar, ¿sí? Que pueda manejarse por sí solo y pueda dañar a sus ocupantes. Por lo tanto, hay un modelo de desarrollo, es el modelo MB, que se utiliza por toda la industria de desarrollo automotriz, si quiere haber un lanzamiento de una función al mercado, en el cual comienza con un proceso de definición muy detallado y después un diseño de arquitectura, de software, hardware, se programa y poco a poco después se hacen pruebas y se valida. Entonces el proceso es muy... Por lo cual, si queremos que un auto tenga las 5 funciones, manejarse por sí solo, va a ser mucho, muy difícil. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que estar validado, respaldado. Entonces, vamos poco a poco haciéndolo. La parte final de mi plática, donde la idea que se tiene en la empresa en la cual me encuentro actualmente, se llama Visión Cero. Es decir, la idea es que a través del uso de los vehículos inteligentes, vehículos autónomos y en interacción con también
vías de comunicación inteligentes, se pueda llegar a emisiones contaminantes. ¿Qué significa? Que los vehículos no contaminen el ambiente y que sean más seguros que tener las personas manejando por sí mismas. Sí, les voy a mostrar un video, ¿sí? Que se me hace muy interesante, se los voy a platicar. Aquí está, ¿sí? Esta es la visión de la empresa en la que me encuentro, para que vean cuál es la idea. Dice, en el camino a la visión cero. Esto es, les digo, donde estaba, este es Friedrichshafen, ¿sí? donde termina el río Rin. Sí, es muy cerca de ahí está una de las oficinas más emblemáticas, ZF, donde se hacían los zeppelines. Esta es la idea, tener vehículos, esto obviamente ya existe, los cuales detecten los cinturones de seguridad, que estén abrochados, seleccionamos únicamente la velocidad, es modelo automático. Estamos hablando hasta el día de hoy de manejo asistido, assisted driving, es decir, ahorita apenas vamos en nivel 2 plus, porque no podemos entrar todavía por cuestiones legales al nivel 3, donde ya decíamos que ya nada más se requiere en ciertas ocasiones, mejor dicho, que ya no se requiere todo el tiempo que el usuario esté pendiente, que el conductor, que podemos ver que la idea, esto ya hay, estos son parte de los vehículos que se están produciendo y los algoritmos que estamos mandando a muchas partes del mundo, que puedan detectar con los sensores, que puedan modificar, ¿sí?, la trayectoria del vehículo para evitar obstáculos en todo tipo de terrenos. Vamos a ver ahora, a continuación, también el poder evitar errores. Por ejemplo, hay una función para que si el va a tomar el camino en la dirección equivocada, en el sentido que también esto ya existe, obviamente, en muchos modelos de autos, con una velocidad crucero, ya sea que sea la velocidad o la dirección, se puede mantener. En muchos vehículos directamente ya existe esto, ya lo estamos produciendo y se está comercializando a todo el mundo, a China. Rebase automático, indicamos automático. Entonces se va paso a paso agregando funciones para que los coches puedan ser cada vez más autónomos. Esto es, les repito, ahí en Friedrichshafen, es bellísimo ese lugar. Maniobras imperceptibles, si va la persona leyendo o con el celular y el vehículo va siguiendo en el camino, en la función de crucero, puede detectar si es una bicicleta, la velocidad, y puede muy ligeramente, sí, y sin que se note, hacer una maniobra. Esta es una de las funciones que yo personalmente estoy desarrollando para poder seguir otro vehículo. Y interacciones, obviamente, con el usuario, le dice, por favor, toma el control del vehículo, el poder avisarle con anterioridad de situaciones, si hay niebla, si hay hielo. Entonces, vamos a hablar que el nivel de interacción, digamos, que se tiene que lograr con las máquinas, en este caso con los coches, no vamos poco a poco, no es todavía al nivel de la inteligencia artificial que nos da todavía miedo, es decir, que pueda un vehículo por sí mismo tomar una decisión de dañar a alguien, sino todo lo contrario. Entonces, y esto está muy regulado en la industria. Entonces, por ejemplo, aquí, si hay un peatón que va distraído, el mismo vehículo lo pueda detectar y con seguridad para ambos, para el peatón y para los ocupantes, pueda hacer una maniobra de freno. Aquí es finalmente llegando a una de las ciudades alemanas. ¿Cuál es la visión futurista de que los automóviles, pues finalmente no tengan ninguna emisión contaminante, ya sean eléctricos o híbridos o hasta movidos por agua, puede ser? Las ciudades, obviamente, ciudades inteligentes, en las cuales sí, no hay accidentes. También hay un trayecto en el cual, como pueden ver aquí, la idea es que no haya ningún conductor. Hay semáforos que le indican, comunican con los vehículos, puedan tomar decisiones. Entonces, esto es un poco el camino hacia dónde va el desarrollo automotriz, el desarrollo de automóviles inteligentes, el desarrollo de autos, y es algo de lo que vamos a empezar a ver poco a poco en los siguientes años,
y ahora con la desafortunadamente con la pandemia, con estos problemas que se tienen, pues esto va a acelerar mucho más el desarrollo de este tipo de cuestiones. Si estamos hablando de un cuidado, no solo, por ejemplo, fuera, en la calle, sino hospitalario también. En México, y tengo que decirlo, el grupo de robótica y también el CONACYT sacaron una propuesta para que se desarrollen robots que puedan atender en hospitales, robots autónomos a pacientes con COVID, que se les pueda requerir que vayan, regresen, y eso es muy importante, es muy interesante el poder saber que la inteligencia artificial en la actualidad nos puede ayudar más a resolver problemas inmediatos que a causarnos problemas tales como los que nos comentan en las películas, o finalmente como pensábamos hace 60 años, que finalmente los robots podrían hacer causar la extinción del ser humano. Y finalmente concluyo mi plática diciendo que los robots deben de continuar siendo robots, es decir, su inteligencia es limitada, sus capacidades serán muchas, pero los seres humanos tenemos que desarrollarnos también en el aspecto moral, espiritual, social, que vamos muy atrasados, y no pensar en que tenemos que conectarnos un chip dentro del cerebro para que podamos ahora sí decirle a la máquina que nos haga el café o decirle al coche a dónde queremos ir para estar cómodamente sentados en nuestra oficina todo el tiempo sin movernos. Creo que el ser humano tiene que evolucionar para que finalmente las máquinas se queden en lo que son máquinas. Y bueno, con esto concluyo realmente mi plática. Les agradezco por su atención y bueno, estoy abierto también a sus preguntas, comentarios, y espero les haya gustado.